Invertir en fondos comunes de inversión es una excelente forma de generar ingresos sin tener que preocuparnos demasiado. Por eso hoy vamos a ver los 5 mejores fondos comunes de inversión hasta el momento y tratar también, por qué no, de especular un poco sobre el futuro de estos fondos. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y visitarnos en www.emprendersimple.com, porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Y si quieres aprender más de inversiones, finanzas y emprendimiento, visítanos en www.academiasimple.com, porque tenemos un montón de cursos gratuitos y una comunidad de más de 10.000 alumnos. Te estaré dejando todos los links acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Si sos muy principiante en esto, te cuento rápidamente que un FCI es un fondo donde muchas personas ponen su dinero y un tercero lo administra según el objetivo del fondo. No me quiero extender en esto, así que en la descripción te voy a estar dejando un par de videos y un curso gratuito sobre fondos comunes de inversión para que aprendas a analizarlos y entiendas un poco más en detalle cómo es la mecánica. Hoy vamos a ver cuáles son los fondos que mejor vienen rindiendo y entender también un poco el por qué vienen rindiendo eso y si pueden o no seguir siendo una buena opción para el futuro. Especialmente la opción número 1, que me parece muy interesante. Ten en cuenta que este video lo hago antes de que cierre el mes, por lo que los valores son a la fecha de publicación del video. Recordá además que esto no es un asesoramiento financiero, sino que es información a título educativo y vos tenés que hacer tu propio análisis. Dicho esto, empecemos. Número 5. Quinquela Total Return. Foco, renta fija. Moneda, pesos argentinos. Perfil de riesgo, moderado. Horizonte, corto mediano plazo y el rendimiento hasta la fecha, un 19,39%. Este es un fondo abierto de renta fija cuyo objetivo es obtener un rendimiento similar a la inflación, así de sencillo. Es decir, su benchmark es el coeficiente de estabilización de referencia, el CER. Es una forma extremadamente simple de seguir a la inflación argentina sin perder liquidez. Una alternativa similar es el plazo fijo UVA, por ejemplo, que a la vez te paga un extra. Si no sabes qué es un plazo fijo UVA, en la descripción te estaré dejando un video, pero básicamente también replica la inflación del INDEC. Ahora bien, el problema del plazo fijo UVA es que no tenemos liquidez inmediata. Es decir, si queremos la plata ya, no podemos tenerla porque hay que esperar al vencimiento como todo plazo fijo. Esto lo podemos solucionar con este fondo común de inversión que hace prácticamente lo mismo, pero dándonos una liquidez de 48 horas. Es decir, en 48 horas o menos tenemos la plata disponible. Hasta hoy ha rendido más de un 19%, lo que sería algo así como un 5% mensual en pesos, redondeado para arriba y teniendo en cuenta que faltan algunos días para que termine el mes. Así que podemos decir que más o menos sigue de cerca la inflación. Ahora bien, ¿será una buena opción para el futuro? Es, digamos que, una alternativa interesante para los que tengan cierta liquidez y no quieran perder contra la inflación. No nos va a permitir ganar absolutamente nada en términos reales, pero al menos tampoco vamos a perder. Número 4. Hallaría renta fija. Foco, renta fija. Moneda, pesos argentinos. Perfil de riesgo conservador. Horizonte, mediano plazo. Rendimiento hasta la fecha, un 20,20%. Este fondo tiene como objetivo generar rentabilidades en pesos en el mediano plazo mediante la inversión en una cartera diversificada, compuesta principalmente de títulos linkeados a CER o UVA, cuya duration no exceda los 2 años. Digamos que muy similar al anterior, pero con otros activos. Este sigue un poco más pegada a la inflación por la composición del fondo, pero cumple lo mismo que vimos en el punto anterior. A futuro es una opción para no perder si tenés algunos flujos sueltos sobre los cuales querés mantener la liquidez. Número 3. Consultatio Deuda Argentina. Foco renta fija. Moneda pesos argentinos. Perfil de riesgo conservador. Horizonte largo plazo. Rendimiento hasta la fecha un 20,26%. Su objetivo es el crecimiento del capital y la renta. Invierte en instrumentos de renta fija argentinos de corto plazo y de mediano plazo. La duration promedio de la cartera es de menos de 3 años. Es un fondo cuya composición es un mix de instrumentos en pesos y en dólares. De ahí que siga, digamos que medio de cerca la inflación, pero como el dólar está planchado, no crezca exageradamente por la parte de esos activos dolarizados.
¿Cómo se ve a futuro? Podríamos decir que útil como cobertura porque tiene una pata que medio cubre la inflación y tiene otra que va por el lado de la devaluación, por lo que en caso de una disparada del dólar podríamos tener cierta protección en este fondo. No esperemos, lógicamente, grandes rentabilidades ni nada. Son fondos para no perder, como los anteriores, que en sí, si bien dicen que buscan ganar, la realidad es que por la composición que tienen, son más de tipo defensivos. Son, como te digo, para no perder. Número 2. YAM Renta Plus. Foco, renta fija. Moneda, pesos argentinos. Perfil de riesgo, conservador. Horizonte, corto plazo. Rendimiento hasta la fecha, un 20,43%. El objetivo de este fondo es maximizar el rendimiento de una cartera de activos diversificada de renta fija en pesos de corto plazo. Prioriza la conservación del capital y la estabilidad de los rendimientos. Hace foco en instrumentos soberanos y subsoberanos. Incluye títulos emitidos por el BCRA, el Tesoro Nacional y provincias, además de otros instrumentos de renta fija. Este fondo podríamos decir que va un poquito más allá que los anteriores, siendo defensivo pero con mayor diversificación. ¿Cómo se ve a futuro? Muy similar a los anteriores, pero más protegido en cuanto a la diversificación de activos, ya que también le tira un poco a títulos de provincias. A la vez, esto me lleva a una reflexión intermedia. 4 de los 5 mejores rendimientos hasta la fecha han sido fondos de tipo defensivo, por lo que los más agresivos se la han visto muy pero muy difícil ante una primera parte del año muy volátil e inestable. En videos similares que he hecho años anteriores, todos estos puestos estaban cubiertos por renta variable, renta mixta y por ahí algún que otro renta fija, pero no tan copado por renta fija o instrumentos defensivos. Así que digamos que esto es como una llamada de atención y de acá también la necesidad de diversificar un poco nuestra cartera y no tirarle todo a lo que tiene alto riesgo esperando altas rentabilidades. Mucho cuidado con eso. Número 1. Delta Recursos Naturales. Foco, renta variable al fin. Moneda, pesos argentinos, perfil de riesgo agresivo, horizonte, largo plazo, rendimiento hasta la fecha, un 23,44%. El objetivo del fondo es invertir de manera diversificada, principalmente en empresas locales pertenecientes a sectores de recursos naturales. Dentro de lo que sería la estrategia del fondo como complemento al análisis fundamental, que es el criterio principal de inversión, se van a buscar oportunidades de valor relativo intersectoriales en la medida en la que exista alguna oportunidad de arbitraje que lo justifique. Este es un fondo que supo explotar la escalada de precios que tuvimos en el sector de las materias primas, producto de diversos factores, como la guerra, los cuellos de botellas, la escasez, etc. Si bien los rendimientos no son exuberantes como muchos podrían querer, si analizamos estos valores, llegamos casi a un 100% de aumento en nuestro capital, lo cual es un rendimiento más que interesante teniendo en cuenta que estamos invirtiendo en pesos. Sería casi el doble de la inflación estimada, por lo que estaríamos cubiertos contra la inflación y le sacaríamos un muy buen rendimiento real si es que se cumplen todas las suposiciones, lógicamente. ¿Y cómo se ve a futuro? Está, digamos que, en un sector que sin dudas no va a parar de tener problemas por muchas razones, por lo que por lo pronto todo lleva a pensar que vamos a tener un terrible 2022 y un peor 2023, por lo que sin dudas las materias primas van a ser una inversión que sí o sí tienes que considerar tener en tu cartera. Siempre en las crisis fueron un buen instrumento de inversión. Volátil pero rendidor, por lo que si te gusta el riesgo puede ser un fondo a tener en cuenta. Y hasta acá el video del día, espero que te hayan gustado estos 5 fondos comunes de inversión y ahora te pregunto, ¿en cuál de estos fondos invertirías? ¿Invertís en algún otro fondo común de inversión? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Hoy te está recomendando el curso de Bolsa para Principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir en todo este mundo desde cero. Te estoy dejando un link con un descuento
descuento especial acá abajo en la descripción y recordá que es un curso 100% online, certificado y donde vas a poder hacer consultas al profesor. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño de logo y el diseño de página web. Seguinos en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!